Aguilar. Aguilar suelta la pelota arriba. Gamarra primero en camino. Enganchó, escapó, se metió. Gavilán salió. Manotazo del arquero, rebota, se desvía. Gol. ¡Gol! Pelota descargó para Palau, que le puede pegar. Trabado por la marca. Arriba la pelota, Gavilán intenta. Sale el arquero, se desvía. ¡Gol! Casi un imposible, pero le pisó la pelota cuando pasó al lado. Novi, que la levanta, va López. Salta López, no llegó. Viene Marín para el primero. Marín, ¡gol! No prosperó, pero sirvió de asistencia. Va Marín para el segundo, Marín tiró. ¡Gol! Mira, servicio para el conjunto legendario Ivanovic, centro, pelota arriba, segundo palo, compañero, cabezazo. Ganando por el área, Guarani 3. Y el festejo tiene que ver que hace muy poco tiempo él era pasapelotas, igual que sus compañeros que están diseminados aquí en la cancha. Digamos que casi los últimos cuatro hombres o quienes trabajan en la última línea de Quique. Paso largo. Buscaba por allá, no podía. Novik, el que sí puede buscando es Marín. Se mete Marín. Marín el primero. Jugando a aguantar por ahora el partido Deportes Iquique, lo prota, ya lo juega rápidamente el conjunto paraguayo. Bueno, le queda la pelota a él, ahí está Palau, centro al segundo, ¡palo! Impecable Palau cortando en el centro, rebotando la pelota parecía Marín, la tira larga, Rolón se la quiso bajar a Marín. Se va a marcar muy dentro del área, ¿no? Así toma siempre su marca y se mete adentro. Ahora no, mira, ahí lo sacó, pero porque lo sacó la marca, pero... Recuperaba la pelota a medias. García, al menos con la posición, después le quedó a Marín. Falta, 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 falta de Kahneman. Sigue Marín, deja seguir la ofensiva de Epifanio García y el juvenil Antonio Marín, el equipo del Dani Garnero. Este es Novik. Novik, buena pelota hacia el área, media vuelta de Marín. Entendiendo cada vez mejor que son Antonio Marín y Epifanio García. Ahí está Marín. Menos 10. Y después se van a enfrentar en la última fecha los que mencionaste, Ariel. Atención con el desborde. Qué bien pasó Marín. Está el tercero, Contrera. Buena pelota hacia el área. Marín espera, Marín espera. Marín quiere. Peleó Marín, la ganó. Marín en el área. Sigue el pibito. Marín toca dentro para Palau. Se demoró. Marín ahora la saca hacia atrás. Marín. Cerca Pitoni, donde anda la cruz. Marín la defiende bien por Antonio. Centro de Antonio para Epifanio García. Capitán uruguayo que tiene el equipo de Paraguay. Muy buena para Marín. Marín se la juega, quiere su gol. Marín quiere su gol. García le sobra. Quedó al costado, el Piro intenta, gira, escapa, juega al medio. Tercero camino, remató. Potente de vuelta de Marín. Juega para Aranda, Aranda profundizó. Linda pelota para Marín, Marín de centro bajo, Gavilán. Ahora Marcelo Palau. Para el Piru Contreras, tocó muy bien Contreras. Acomodó Marín, descargó para Alberto, Alberto y el... ¡Qué jugador! Longo arriba, tocó para Marín, carga a Guaraní, Marín juega por derecha. Entregando la pelota ahora para Alberto de la Cruz. Victoria parcial del equipo legendario, que bien giró, escapó y se metió Marín, soltó la pelota a la punta, Alberto engancha. Increíble. Contra Pitoni que la baja muy bien. Pitoni que busca por derecha a Marín. Marín por ahora demasiado solo, va a encarar la marca de Aranda, pero ya llegó Bartomeus, ya llegó Novik. Aranda la saca hasta la mitad de la cancha, de pecho. O sea, Rodrigo López la hizo muy bien para Marín. Marín que va por el sector izquierdo, engancha, pasó de largo Aranda. Quería Sazar, Rolón se queja de un golpe. Que se levante, dice Enrique Cáceres, y va Marín para el tercero. Cara a cara con el arquero, Marín. Cruza Candia, salva Candia. Rodrigo López avisando, esta es la anterior, la de Antonio Marín. Con el desborde, busca el centro y Rodrigo López con el... Hacerá salida, reposición manual que corresponde a Guaraní. Aquí está. Aguilar otra vez con el balón largo arriba para Marín. Salió el arquero Bernardo Medina. Marín va a tocar la... Le va a pegar Novik. Viene el centro. Marín, Rodrigo López. ¡Gol!
Pablo Cardoso cuando llegaba con peligro. Rodrigo López insiste aquí. Boga para el conjunto de Guaraní. Rolón con la pelota, mete para Marín. Marín que recibe pegadita a la raya. Tiene el Beto de la Cruz. Juega el Beto de la Cruz. Queda para Marín. Marín para definir el remate al arco. Y la pelota de la Cruz. Lo tiene cerca Rodrigo. Vino para Rodrigo. Rodrigo López para definir. Gran acción. Rodrigo López no tiene el ángulo. El remate de Marín. Y el tiro que termina. Perdió la pelota y recuperó lícitamente Guaraní. Y ya sale Marín buscando la contra. Antonio Marín con la pelota profundiza para Luis Neri Caballero. Falta. ¿O no? Que se también que intenta un poco hacerle algo de compañía a Fabio Escobar para que este no quede muy solo en la zona de el ataque. Deberá correr riesgos triniense. Aquí se viene Marín. Qué gran jugada de Marín. Qué gran jugada notable. Marín. Marín le pega. Cruz Camacho prefiere centralizar. Marín. Bogarín. Bogarín que le pega. Camacho. Marín está habilitado, se viene Marín, 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 se mete para el remate al arco, cruza, Bogarín marca, el pase que viene por el medio, recepcionó bien, Marín se metió, encaró Marín, Marín y el centro no le salió. Arranca Marín. ¡Qué pau! Marín allí, queda mano a mano con Escobar, que sintió un pinchazo, viene con la pelota. Quiñones, intenta Quiñones, marca Marcelo Palau y se viene Marín. Arranca el juvenil Marín. Lo tiene cerca Bogarín. Sigue Antonio. Se armó la defensa de Luqueño. Persevera, sin embargo, Antonio. Triunfa y luego se equivoca Bogarín. Tienes más de peligro el conjunto aborigen. Marín y el cabezazo cortito allí para que venga el remate. Recupera Palau. Y Guaraní busca con el Piru Contrera. Aquí está Marín. Arranca Antonio Marín, por el medio Epifanio, Marín se detiene, ahora el Beto de la Cruz pide Marín, arranca Marín, Marín para cruzar García por el medio, sigue Marín, 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 el Piru Contreras remató. Me parece que debió entrar mucho antes, por lo menos está tratando de dar ese equilibrio, aunque aquí también pierde la pelota. Y se viene la respuesta de Marín, cómo corrió el chico Marín. Quiñones le tiró un pelotazo a Divani que está exhausto. Y se viene Guaraní para liquidarlo con Marín. Marín. Marín va a probar. Marín tiró. El arquero la saca al córner. Pelota desde el último. Arranca Marín. La cabeza de Marín. Antonio Marín sacó. Aguilar. Qué buena pelota para el Piru. Alberto Contreras arranca. Deja para Marín. El... Gira Camacho. Metió para Marín, que es rápido. Va Marín. Piru llega por izquierda. Va Marín, el centro largo. El Piru que la baja. Está en cancha. Lo ganó Aguilar y le dieron a Marín. Y corre Marín y espera a Camacho. Acompaña el Piru. Sigue Antonio. Marín la dio a Camacho. Gran devolución para Pitoni. Pitoni tocó para Marín y Marín está habilitado. Se va Marín para el gol. Marín la tocó. Llega o no Pitoni. Camacho, Camacho para Marín. Gira, remata, le queda a Marín de zurda. Muy resolutivo, muy bien. Contreras baja, Pitoni, va Pitoni. Espera, Marín, Marín se metió. Marín quiere tirar, Brian. Para Rodolfo, picó Marín. Rodolfo juega para Antonio Marín. Marín mira, Marín juega para Novich. Sigue Novich, por derecha. Marín va a meter el centro al área. Vino al área, va Rodolfo, cabeceó. Tapó Marín. Con pelota dominada, va Rodolfo, escapó muy bien. Juega la pelota sobre Marín para Rodolfo. Y Rodolfo va, libre pelota para Camacho. Camacho, Camacho. La tocó solo. En este caso. Y va a llegar el gol de Antonio Marín, dejando aquí, eludiendo muy bien al arquero juvenil, Antonio Marín.